por hora, que es lo que tenemos en estos momentos, que los globos se puedan ver arrastrados en el momento del despegue y pudiera haber colisiones o pueda perder sustentabilidad en el aire. La otra razón es de que en el momento del aterrizaje, si las rachas del viento no son las óptimas, los globos se pudieran ver arrastrados y esto ocasione que se pudieran ver lesionados tanto el piloto como los pasajeros o las zonas aledañas en donde el globo pudiera aterrizar. Entonces, aquí y en cualquier evento de estas características en el mundo, estamos sujetos a las condiciones climáticas, entre otras cosas a la lluvia, pero sobre todo al viento. Y desafortunadamente, en 15 años no nos había sucedido esto hasta el día de hoy. Las previsiones que tenemos respecto del clima, sí ya nos anunciaban un día con viento este sábado, pero las previsiones es de que tanto el próximo domingo como el próximo lunes las condiciones cambiarán, toda vez que este frente frío y estas rachas de viento pues estarán abandonando nuestro territorio. Y la expectativa, y así lo hemos platicado con los expertos, con nuestro director técnico, es de que mañana los vuelos, en la medida de que todo se mantenga como está previsto, vuelen con normalidad y por supuesto el lunes también. En cuestiones operativas, con lo que es el boletaje y demás, ¿qué es lo que va a suceder? Los acampados que pues, se pagaron anoche para el parque, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, como ustedes saben, el boleto incluye una gran cantidad de eventos alternos, los cuales ya están en marcha y se están desarrollando con total normalidad. Para la noche también tenemos previsto que se lleve con normalidad el concierto que se tiene programado. Y bueno, no se pudieron volar los globos. Hasta este momento la gente lo está entendiendo porque se hicieron varios intentos. Incluso en este momento se está haciendo un par de intentos por ver si las condiciones lo permiten. Y esto pues ocasiona que la gente lo entienda, que no es ni por los pilotos, ni por los globos, ni por la organización. Ahora sí que en el clima no se manda y la gente misma está entendiendo que la seguridad es lo primordial y no podemos poner en riesgo a ninguna persona ni a nadie de los que nos visitan. En el peor de los casos, que mañana también siga presentando el aire, ¿qué va a pasar? Insisto, en nuestro boleto, en nuestras redes sociales, en todas las comunicaciones que nosotros tenemos, y así se hace prácticamente en todo el mundo donde se llevan eventos de estas características, pues estamos sujetos a las condiciones del clima y la gente, como el día de hoy, lo está entendiendo. En la medida que las condiciones lo permitan, estaremos haciendo el vuelo con normalidad. De no ser posible, pues haremos algunas activaciones como ha estado sucediendo a lo largo de esta mañana. Muchas gracias, Abraham. Gracias. ¿Pudieran tomar ahí algunas imágenes donde el viento? Mira, esta es la cuestión. Si despegas, te va a arrastrar. Aquí ustedes pueden ver la velocidad en la que están pasando las nubes. Es decir, aquí puede estar calmado el viento, pero arriba no. Bien, probando. Sí.